many are written about the song. Primero quiero agradecerles por habernos acompañado esta tarde para comprender los 11 pasos que componen la song. But I also want to give great thanks to Hermano as a publisher, because without their support, there would be no Zone books in Spanish. Pero también quiero agradecer a la casa editorial Urano, porque si no fuera por ellos no existirían los libros acerca de la zona en español. But my greatest thanks goes to Dr. Silvia and Dr. Gustavo, who have basically single-handedly made the Zone a very significant role to play here in Mexico. Pero principalmente quiero agradecer a la doctora Silvia y al doctor Gustavo por haber promovido la zona en México. And without their support, I would not be here today. Y sin su apoyo no estaría yo aquí el día de hoy. The Zone really starts nearly 30 years ago. La zona en realidad empieza hace 30 años. And that was the time my father died prematurely of a heart attack. Y en ese momento mi padre murió prematuramente de un infarto al corazón. And he was a world-class athlete. Y él era un atleta de talla mundial. He died in his early 50s. Murió en sus, al principio de, los, de sus 50 años. As did his brothers. De igual forma sus hermanos. As did my grandfather. Y también mi abuelo. I realized at that time, very early in my career, en ese momento me di cuenta muy al principio de mi carrera, that I carried the same genes they did, que yo traía los mismos genes que ellos, that would predispose me to an early death from heart disease, los cuales me predispondrían a una muerte temprana debido a un malestar del corazón. I couldn't change my genes. No tenía forma de cambiar mis genes. But I felt there was a way to change the expression of those genes. Pero sentí que había una forma de modificar la expresión de esos genes. Really to turn off those genes that would cause me early death. Para poder apagar esos genes que me podían causar una muerte temprana. And that led me on the odyssey to discover the nuances of the zone. Y eso me llevó a la odisea de descubrir lo que significa la zona. The zone is actually quite simple in concept. La zona es un concepto bastante simple. It's learning to keep your hormones generated by the food we eat within a zone. Es la forma de aprender a mantener las hormonas que generamos dentro de la zona, derivadas de lo que comemos. A zone that's not too high. Una zona que no es muy alta. But not too low. Pero no demasiado baja tampoco. And why is the reason you want to do that? ¿Y por qué quiere uno realizar esto? To really control the levels of inflammation in your body. En realidad es para controlar los niveles de inflamación dentro de nuestro cuerpo. We know of inflammation the type that hurts. Sabemos de la inflamación que es dolorosa. But this book today describes inflammation that killed my father, his brothers, and my grandfather. Este es el tipo de inflamación que mató a mi padre, a sus hermanos y a mi abuelo. And this is the way we can describe silent inflammation. Y la forma en la que podemos describir a la inflamación silenciosa es la siguiente. Classical inflammation hurts, but silent inflammation kills. La inflamación clásica o la regular es la que duele. La inflamación silenciosa es la que mata. And in this book we describe what silent inflammation is. En este libro describimos lo que es la inflamación silenciosa. And where it comes from. Y de dónde proviene. It doesn't come from some bacteria. No proviene de una bacteria. Or some toxin. O de una toxina. It comes from our diet. Viene de nuestra dieta. And with that is coming now a tremendous amount of new diseases. Y con ello se han derivado al día de hoy muchas enfermedades nuevas. That were not present in Mexico or America or worldwide 25 years ago. Que no estaban presentes ni en México ni en los Estados Unidos ni alrededor del mundo hace 25 años. Diseases which have reached epidemic proportions. Epidemias que han llegado a proporciones muy grandes. Diseases like obesity. Por ejemplo, la obesidad. Type 2 diabetes. Diabetes del tipo 2. Seeing cancer arrive at a much earlier age in one's life. Ver el arribo del cáncer a una edad mucho más temprana. The rise of neurological diseases like attention deficit hyperactivity disorder. El aumento de padecimientos neurológicos como el déficit de atención. Or depression. O depresión. Or even Alzheimer's itself. E inclusive el Alzheimer. We now know all of these are inflammatory diseases.
Al día de hoy sabemos que todos estos son malestares inflamatorios. There is no drug that can reduce silent inflammation. No hay un medicamento que pueda reducir la inflamación silenciosa. But there is one dietary approach that can. Sin embargo, existe una aproximación por parte de la dieta que puede ayudar a reducir la inflamación silenciosa. And that's the zone diet. Y esa es la dieta de la zona. In the book, we show you how easy it is to follow this. En el libro les enseñamos de qué forma fácilmente pueden seguir la dieta de la zona. But people think of diet as weight loss. La gente usualmente piensa en una dieta como en una forma para bajar de peso. But in truth, the word diet is derived from the Greek root, which means way of life. Pero en realidad, la palabra dieta deriva de la raíz griega que significa forma de vida. And that's what the zone diet is. Y eso es lo que significa la dieta de la zona. It's a way of life. Es una forma de vida. Of keeping your hormones in the zone. Es una forma de mantener las hormonas dentro de la zona. And by doing so, y al hacer eso, it allows you to basically control inflammation. Nos permite controlar la inflamación. And that ensures you will live a longer and better life. Y eso nos asegura poder vivir una vida mejor y más larga. So if you have a concern about your future, entonces si usted tiene una preocupación respecto a su futuro, or want to change that future, o quiere cambiar ese futuro, or squeeze as much out of life as possible, o exprimir más lo más que se pueda de la vida, I urge you to read this book. Los invito a que lean este libro. Because it will give you a pathway. Porque les va a enseñar un camino. To change that future. Para poder modificar ese futuro. But reading a book is not sufficient. Pero leer el libro no es suficiente. You have to execute what's inside the book. Tienen que llevar a cabo lo que está dentro del libro. And that's why you're very, very lucky to have the people at Zone Diet Mexico. Y por eso tienen mucha suerte de tener a la gente de la dieta de la zona en México. To support you. Para apoyarlos. To give you the support, the knowledge, and the data. Para darles el soporte, los conocimientos y los datos. That makes the zone diet a way of life. Que permite a la dieta de la zona volverse una forma de vida. So with that, I'll turn over the program now to really the president of Zone Diet Mexico. Y con esto le paso la palabra a la presidenta de la dieta de la zona.